Hace unos años eran las actrices y las modelos las referentes de belleza. Hoy en día son las youtubers y las instagramers. ¿Por qué? Porque tienen historias mucho más creíbles y cercanas que contar. De hecho, algunas de ellas son ellas mismas las protagonistas. Es el caso de Litzy. Litzy tiene 5 millones de seguidores en YouTube y decidió ponerse en mis manos para realizarse un tratamiento de papada con Body Tight. Esta es su experiencia. Bueno, Litzy, llegó la hora. Sí. ¿Eh? Sí, por fin. Hoy. Ya tengo las ganas de quitarme la papada porque es algo que siempre veo ahí, es como... Así. Bueno, cuando la gente se opera de cualquier cosa, tarda 3 semanas en olvidarse de cómo era. Por lo tanto, la papada, yo creo que incluso antes... Antes, ¿no? Me voy a olvidar la de la vamos ella. A descartar. Sí, no, totalmente. No la echaremos de menos. No, para nada. Muy bien. La vamos a hacer, esta extracción de esta grasa, no con una simple liposucción, que se podría hacer, sino con una tecnología nueva que se llama Body Tight. Ajá. Y eso que consiste en extraer la grasa, pero tensando la piel. Ajá. ¿Por qué? Porque el Body Tight es una lipólisis, lo que hace es una lipólisis, o sea, una destrucción de la grasa, asistida con radiofrecuencia. Y la radiofrecuencia lo que hace es tensar la piel, claro. ¿Vale? Estimular el fibroblasto, el colágeno y ajá, tensar la piel. Y lo hace además de una forma tridimensional, porque es un aparato además que entra por dentro y está extrayendo y haciendo una lipólisis de la grasa para luego extraerla, pero también calentando de forma profunda la dermis ajá, para que haya un gran efecto tensor. Claro. ¿Vale? Pero no solo por dentro, sino es un cabezal que es como una U, y por fuera también va actuando. Ajá. O sea, hay una retracción tridimensional. Qué bien. Así que no solamente te quita la grasa, sino además la piel se queda toda así bien tensa y no hay descolgamiento. ¿Vale? Exactamente. Ajá. Perfecto. Qué bien. Pues vamos allá. Muy bien, tengo muchas ganas. Bueno, pues tenemos a Litzy, que lleva una semana del tratamiento. Ajá. Hemos sacado los 3 puntitos que hay, uno en cada lóbulo de la oreja, debajo del lóbulo de la oreja, y uno en el mentón, que es de donde se hizo el tratamiento. Uh-huh. Y bueno, cuéntanos cómo ha ido esta semana. Estoy muy muy contenta, la verdad es que no me ha salido nada de morados, nada de dolor, la verdad. Es que a los 2 días ya estaba prácticamente perfecta y bueno, de hecho he grabado vídeos, he hecho muchas cosas y vosotros no os habéis dado cuenta, llevaba un poco todo de cuello alto, pero vamos, muy poquito tiempo de recuperación y a los 3 días de hecho ya empecé a ver cómo se desinflamó muchísimo y empecé a ver cómo esto ya se empezaba a marcar y yo cada día iba mirando a ver, me bajaba así como para ver, a ver cuánta papadita y veía cada vez iba disminuyendo y ahora que llevo una semana ya lo noto muchísimo. Y eso que aún falta para que desinflame, pero es que ya me lo noto muchísimo más estrecho, más definido y estoy muy contenta. Sí, porque al sacar la grasa de todo el cuello, lo que pasa es que no solo mejora el ángulo cérvico-facial, sino que toda la arcada mandibular queda como más marcada, ¿no? Entonces claro, hace como una cara más... esquelética, claro, ¿no? O sea, con huesos, sí, con puntos de luz, sí, y, sí, y incluso parece como que toda la cara sea más delgada. Sí, exacto, justamente. Entonces se nota desde ya los primeros días, ya empiezas a notarlo. Y yo pensaba, digo, a ver si se me nota mucho, muy hinchada, pero no, para nada. La verdad es que a los 2 días estaba perfecta y estoy muy contenta, muy contenta. Pues me alegro mucho. Como vemos en las imágenes de antes y después del caso de Litzy, pues con el Body Tight hemos conseguido sacar la grasa en exceso de todo el cuello, pero no solo eso, sino retraer muy bien la piel del cuello para hacer ese ángulo cérvico-facial más marcado y, de hecho, toda la línea del reborde mandibular queda más marcada también y de frente vemos como la cara parece toda ella más delgada. Muy buena semana a todos desde Corpore Sano. Nos vemos la semana que viene.